aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes, la que embobó en las plazas de humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos, como en París sobre el puente nuevo, cuando Tabarín, desde su tablado de feria, solicitaba la atención de todo transeúnte, desde el espetado doctor, que detiene un momento su docta cabalgadura para desarrugar por un instante la frente, siempre cargada de graves pensamientos, al escuchar algún donaire de la alegre farsa, hasta el pícaro ampón que allí divierte sus ocios horas y horas engañando al hambre con la risa, y el prelado, y la dama de calidad, y el gran señor desde sus carrozas como la moza alegre y el soldado y el mercader y el estudiante. Gente de toda condición, que en ningún otro lugar se hubiera reunido, comunicábase allí su regocijo, que muchas veces, más que de la farsa, reía el grave de ver reír al risueño y el sabio al bobo, y los pobretes de ver reír a los grandes señores ceñudos de ordinario, y los grandes de ver reír a los pobretes tranquilizada su conciencia con pensar, también los pobres ríen, que nada aprende tan pronto de unas almas en otras como esta simpatía de la risa. Alguna vez también subió la farsa a palacios de príncipes, altísimos señores, por humorada de sus dueños, y no fue allí menos libre y despreocupada. Fue de todos y para todos. Del pueblo recogió burlas y malicias y dichos sentenciosos de esa filosofía del pueblo que siempre sufre, dulcificada por aquella resignación de los humildes de entonces que no lo esperaban todo de este mundo y por eso sabían reírse del mundo sin odio y sin amargura. Ilustró después su plebeyo origen con noble ejecutoria. Lope de Rueda, Shakespeare, Molière, como enamorados príncipes de cuento de hadas, elevaron a Cenicienta al más alto trono de la poesía y el arte. No presume de tan gloriosa estirpe esta farsa que, por curiosidad de su espíritu inquieto, os presenta un poeta de ahora. Es una farsa guiñolesca, de asunto disparatado, sin realidad alguna. Pronto veréis cómo cuanto en ella sucede no pudo suceder nunca, que sus personajes no son ni semejan hombres y mujeres, sino muñecos o fantoches de cartón y trapo con groseros hilos visibles a poca luz y al más corto de vista. Son las mismas grotescas máscaras de aquella comedia del arte italiano, no tan regocijadas como solían, porque han meditado mucho en tanto tiempo bien conoce el autor que tan primitivo espectáculo no es el más digno de un culto auditorio de estos tiempos así de vuestra cultura tanto como de vuestra bondad se ampara el autor solo pide que aniñéis cuanto sea posible vuestro espíritu el mundo ya está viejo y chochea el arte no se resigna a envejecer y por parecer niño finge balbuceos y he aquí como estos viejos polichinelas pretenden hoy divertiros con sus niñerías.